Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley. Yo soy Leyen y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la granja Survival. Como estáis viendo, estábamos en directo, ¿vale? Y está un poco regular el audio porque no había solucionado algunos problemas que tenía con el programa, así que hay unos cuantos directos más que están grabados así de esta serie. En futuros episodios, una vez que suban los episodios que están grabados así un poco mal, que estábamos en directo en Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción por si nos queréis seguir, y estamos de lunes a jueves más o menos a partir de las 10 en directo en The Stardew Valley. Pero dicho, cuando termine de subir esos vídeos que estaban en directo, pues ya estarán con buena calidad porque ya he solucionado el problemilla que tenía con el programa y con el micro. Así que lo dicho, espero que os guste, que si queréis ver que ponga la cam y todo eso, pues me lo decís por ahí en los comentarios, y que perdonadme si no me explico bien sobre la cámara o si hago gestos muy raros porque es la primera vez que le estoy hablando a una cámara, ¿vale? Así que lo dicho, espero que os guste, os dejo con el vídeo, así que otro vídeo. ¿Qué le ha pasado? Ah, vale, ahí está el de este de el aspersor. No hay nada más. Recogemos el hierro también. Mira, justo. Justo. Un segundo. ¿Cómo tenía yo esto? 60, ¿no? Voy a hacer dos de grosella. Vale. Aquí tenía ya grosella, sí. Tengo grosella ahí de oro. Así que esta la vamos a vender. Bueno, voy a hacer dos de plata. Aunque es que no me merece la pena. Merece la pena venderla. Las que sean de plata o oro, es mejor venderlas. Te dan más vendiéndolas que a lo mejor esto que lo tienes que preparar y todo. Va, pues ya está. 150, vale. Vamos a picar un poco. Vamos a talar árboles. Me gustaría... ¿Puse la mejora del corral? No me acuerdo. Lo voy a mirar porque tengo solo 1600. Me gustaría saber si puse la mejora del corral. Sería todo un detalle. Vamos a hacer lo de los animales. Y así por lo menos vamos viendo. Sí, he puesto la mejora del corral. Vale, me alegro. Vamos a acariciar los animales. Vamos a sacarle la leche a esta gente. Lechita, vamos allá. Yo tengo semillas de estas. Vale, vamos a sacarle la leche. Esto da muchísimo dinero. Bueno, muchísimo. Me ponía que no tenía leche, hola. ¿Cómo que no? Si lo estoy viendo ahí, que tiene leche. Esto por aquí. ¿Eh? ¡Eh! Llamado a leche XXL. Vale. Esto lo necesito para el centro comunitario, así que... Perfecto. Vale, está aquí Robin trabajando a tope. Dale, dale caña, Robin. Nos vamos. Vamos para allá. Vale. Me he traído el cubo. Mala suerte, tú. Mala, mala suerte. Voy a vender, porque ahora mismo esto es para vender. Esto vender, esto vender. Voy a soltar lo que viene siendo el cubo. Voy a talar unos cuantos árboles. Estos árboles me gustaría ponerle... Me gustaría ponerle como esto, para sacar la savia, la verdad. Vale, ponemos esto ahí. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir a la mina, creo yo. Ir a la mina. Mira lo del centro comunitario, a ver lo que me queda. Almacena, ¿no? Sale mal. Almacena es, ¿no? Sí. Vale, la leche XXL la vamos a tener. Los patos los vamos a tener. Y esto tengo que mejorar el corral. Me queda una calabaza. Esto. Y esto es lo que yo veo más complicado. Vale, esto es queso de cabra. Y después encontrar algo de esto.
aceite no. Comprarle a la vendedora ambulante algo de eso. Creo yo que va a ser lo suyo. Lo suyo lo más rápido. Para tener el invernadero. Así que ahora mismo no podemos ir en busca de algo. No sé. Me lleva esto al centro comunitario. Me gusta la musiquita. Relax. ¿Y qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Me gustaría conseguir ya lo que viene siendo la cueva calavera. Pero claro. Esto lo ponemos ahí. Vale. Y ahora lo que tenemos que ahorrar es dinero. Tenemos que hacer dineros como sea. Así que veamos a ver. Hombre, la mejor forma de hacer dinero es a lo mejor ir a la mina o pescar. Pescar puede ser buena opción, ¿eh? Oh, a ver, aquí hay misiones. Necesito un ejemplar de pargo colorado para un experimento. Mr. Rasmodio. La verdad es que no me interesa. Y no me interesa mucho eso. Ah, coño, si pone ahí el tiempo. Nunca sabía que ponía ahí el tiempo de lo que llevaba en directo, tío. Ni idea. Ah, si hay aquí algo para recoger. Y eso da dinerito también. No hay nada. Sí, un coral. Dos corales. Y por lo menos algo de dinero da. 100 y da 80, 180 nada más. Bueno, qué gusanos, arcilla. Vamos a pescar aquí, a ver lo que nos podemos encontrar. Pero que yo recuerde en otoño. Debería comprarme la otra caña, porque esto tardo muchísimo en encontrar algo. Pero bueno. Debería haber puesto algo en el horno, en los hornos. Un alga no, tío. Un alga no. Por Dios. Pescando aquí tranquilito. Vale. Vale, a lo que es. ¿Esto qué es? Una anchoa. Una maldita anchoa, tío. No sé si irme a talar. Es que no sé muy bien lo que tengo de materiales. Debería de ir a mirar. Porque después para mejorar el establo, que lo voy a necesitar. Debería de tener los materiales casi listos. Voy a mirar antes los materiales. Porque si no tengo materiales suficientes para un establo, tendré que ir a conseguirlos. O sea, ya sea piedra como madera. Y si no recuerdo mal, se necesita bastante material. Digo, a lo mejor se puede recoger. Nunca había visto esas plantas ahí, tío. No sé. Es que la pesca, hasta que no me compré la otra caña, me está dando caquita, la verdad. Te sientes con suerte. Bueno. Vamos a ver. Debería limpiar un poco lo que viene siendo la granja. Porque está hecho un poco porcica. Bueno. A ver, esto, materiales que llevo, 900 y 800. Tendría para hacerlo, lo tendría. Tendría para hacer y de materiales vamos muy bien. Bueno, cobre vamos cortito.
cobre, vamos cortito. Vamos a ordenar esto, que si no me pone nervioso. Diamantes, tengo 4. Yo creo que voy a vender 3, ¿eh? Para ganar un poco de dinero, tú. La anchoa. A ver, tenemos anchoa aquí. Anchoa, tenemos una. Es esto, el alga. El alga, lo demás lo podemos vender. Vamos a ver. Esos son zumo de maíz. Zumo de maíz. Voy a hacer vino de uva, ¿no? Tres. Vamos a hacer vinito de uva. Que yo creo que es lo que más dinero nos puede dar. Vale. Eso ya. Y ahora en esto, los corales. Ya tengo 29 corales. Yo creo que con eso voy más que de sobra. Así que lo podemos vender. Vender los diamantes. Vender los zumos de maíz. Esto, la anchoa. Vale. Pues ya está, listo. Todo vendido. Y vamos a ir a farmear un poco. Ahí ya. Vale. Los animales se están recogiendo ya. Recogemos esto. Perfecto. Y bajamos. Debería de pescar aquí, pero claro, sin una caña buena, la verdad es que es caca. Qué casualidad, ¿no? Tenemos que matar bichos también. Vale, voy a coger esto. Uy. Tenemos que matar bichos para conseguir los anillos. Los anillacos. Se me hace súper raro ver la gran... vamos a ponerlo así. Para estar en la mina. Porque es que si no se me hace súper raro. Y así es mucho más fácil. No hay nada de... para farmear, ¿no? Una baba amarilla. Dos. Que se supone que más dura que las normales, ¿no? ¡Oh! Qué buena tú la baba amarilla. Por eso hay que ir a matar a todos los bichos. Sale muy favorable. Bueno, hay veces que no, claro. Pero en este caso salió muy bien. Vamos a ver esto, a ver si tiene algo. Nada, vale. No tiene nada. Y seguimos bajando. Vamos a ver. Pico estas piedras porque se pican de un golpe y te pueden dar cobre, cobre, carbón y eso. La verdad es que son las que salen más favorables y te dan más probabilidad de piedra, la verdad. Pues si tú picas esta, por ejemplo, esto no da nada y son dos golpes ahí perdidos. Entonces, pues siempre a estas, y si como mínimo te va a dar una de piedra. Creas que no, gastar un golpe por uno de piedra, venga, todavía te lo compro. Pero gastar dos golpes por nada. Wow, 4 menas de hierro, ¿eh? Y ahora sí que me toca picar, porque no he encontrado salida. Así que ahora sí que me va a tocar picar. Vamos a ver. Uy, aquí hay oro. Vamos a ir picando al azar, a ver si nos toca la salida. Encontrar. Habemos escalera. Vamos a ver, bicho. Esta gente te pueden dar lingote y te pueden dar la. La skill, la prismática. También. Que para ir a la cueva del desierto va a venir súper, súper bien. Vamos a matar a este bicho. Este bicho creo que no tiene nada de ningún logro. Pero. Cuanto más vayamos matando, más rápido subimos el nivel de combate, más vida tendremos. Vamos a atacar. Y pues cuanto más nivel de combate, pues más vida y mejor. ¿Cuánto murciélago, no? ¿Qué pasa?
Vale. A ver si encontramos la salida por allá arriba. Porque por aquí no hemos encontrado nada. Buscamos por aquí. Nada. Aquí. Vale. Estos bichos son duros. ¡Ah! Aléjate de mí. Uf, y me da, tío. Flipante. ¡Adiós! Vale. Uf. Peligrito. Peligro, peligro. Vamos a ver. No tengo nada para comer, ¿eh? Una alga y no da nada. Bueno, tengo esto. Pero no me gustaría gastármelo en esto, la verdad. ¿Pero es que me voy a morir? ¿Qué tonto o qué? Vale. Además, me tengo que ir ya. Pues ya va siendo la hora de irse. Hemos farmeado. Bueno. Hemos ganado algo más de oro, ¿eh? Llevamos la piedra también. Así que nos vamos para arriba. Vale. Y ya la energía que nos queda, la poca energía que nos queda, vamos a gastar talando un par de árboles por aquí y ya está. Además ya son las 12, así que voy a talar este árbol, mejor dicho, y nos vamos. Vale, todos los demás los guardamos. Menos el diamante, que lo voy a vender. Oh, tenemos savia. Vale. Oh, tenemos. Habemos cosas. Vamos a vender el diamante antes que se me olvide. Y la esmeralda no. Lo que quiero es coger. Ahí lo que estoy metiendo son arándanos. Y hay 4, 7, 7. 7 arándanos. Tengo esto aquí. Cuarzo rojo. Hostia, esto se lo tengo que llevar a Gunter. Vale, esta vez no se lo había llevado. Vale, entonces lo ponemos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vamos a cambiar esto rápido. Cogemos esto. Y ponemos el zoom. 25 y 100. Vale. Se ve mucho mejor. Bueno, le damos cariño al perro y a dormir directamente. Vale, ya tenemos semillero. Semillero y aspersor de iridio. Claro, pues si no podemos ir a... De esto no nos sirve para nada. A ver, ¿qué nos ha dado tanto dinero? 600. La grosella, las 6 grosellas. Más 6 grosellas. Día 14. Oh, cocinero. Cocinero. La reina de la salsa. ¿Qué aprendemos? Sopa de trucha. Vale. Vale, tenemos que ir a la tía esta. Oh, calabaza. También hay que llevarla. Gracias por adquirir una mejora del corral. Además de doblar la capacidad, me he tomado la libertad de instalar una incubadora para usarla. Simplemente coloca dentro un huevo. Si te queda espacio en el corral, el huevo explosionará. Vale. Cosa que ya sabíamos, la verdad. Pues hoy tenemos que comprar el animal, un pato. Tenemos que poner a explosionar un dinosaurio. Pues ya tenemos huevo de dinosaurio, así que... Eso que nos llevamos de ventajita. Vale. Y guardamos. ¿Con la calabaza se puede hacer algo? Un momento. Quiero mirar. Solo me falta lo de la calabaza aquí, nada más, ¿no? Aquí no hace falta calabaza. En el tablón de anuncios. En caja fuerte tampoco. En pecera tampoco. En sala manualidades. Solo me queda esto, ¿no? Así que las calabazas van a ser para vender. Voy a calcular cuánto hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8, 19. 19 calabazas voy a comprar. Vale. 19 calabazas. Vamos a comprar. Voy a llenar el agüita. ¡Uy! Hay uvas también. Ahora la recogemos. Bueno, 19, espérate, que esta no la había visto, claro. Habemos muchas calabazas. Así que ahora vamos a ganar bastante pastita. Que nos va a venir de maravilla para comprar. Bueno, solo voy a comprar un pato, la verdad. Pero los demás los hago incubando. Y son mucho más rentables, la verdad. Una vez que tiene la incubadora. No puedo pasar por ahí, ¿eh? Eso lo calculé yo un poco mal, pero bueno. Entonces son 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 calabazas, ¿vale? Pues voy a guardar la regadera aquí. Esto me lo voy a llevar. Vendemos esto. Las uvas estas de oro. Espérate, no sé si tengo guardadas uvas de oro. ¿Uvas de oro? No. No tenemos uvas de oro, ¿verdad? Pues ponemos una. Y calabazo de oro tampoco tenemos. Sí, que también ponemos una. Esto es para la feria, nada más, la verdad. Vale. Todo lo demás para vender. Vale. Uva vendemos. 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 Una de las extrañas de otoño motivada. Me voy a guardar 10. Bueno, voy a guardar 9, claro. Una va para el centro comunitario. Voy a guardar 9. Por si. Al caso me sirve para algo. Las uvas sí que las vamos a guardar. Ahí estamos. Vale. Y ahora ya sí que sí. Vamos a comprar. Tenemos que ver a la gitana también. Hoy hay que hacer un montón de cosas, ¿eh? Hoy vamos a hacer un montoncito de cosas, la verdad. Vale. Y suerte no tenemos para nada, así que 41 el pato no lo voy a poder comprar, ¿no? Truquis 13.000. Bueno, 13.000. 6.000. Mermelada arándano da 7.000. Poco. Vamos un poquito, tío. No sé qué mermelada es la mejor. ¿Vale? Vale, vale. Tenemos para el pato. Y tenemos calabazas. Así que perfecto. Entonces ahora tenemos que llevar algún terno nada más. Vale. Hay que aprovechar los mods. Si están, es por algo. Vale. Ponemos la señora calabaza por aquí. A ver qué lote nos da. Vale, una colmena más. Y ya solo nos quedaría esto que voy a ir a comprar el pato ya. Y a mejorar el corral. El corral no, lo diré. Voy a ir a. Vale, vamos a ir a la tía esta. Plantamos rápido. Y nos vamos. Mm-mm.
Lo que no sé cuánto me cuesta mejorar el establo, pero creo que va a merecer la pena hacerlo ya. Hacemos esto y después esto. A ver si no me he confundido yo contando, que es muy posible que haya pasado eso. A ver, por aquí. ¿Me he confundido contando? No, me falta una ahí. Vale. Pues vamos a coger madera y piedra. Toda la madera y toda la piedra. Voy a ir a la gitana. Voy a talar este árbol que me está molestando ya aquí. Como va a venir de puta madre esto. Así que vamos. Ah, los animales, tengo que recogerlo ahora. Vale, ahora lo hago. Hostia, ¿qué pasa, Dani? ¿Cuánto tiempo? Aquí estoy jugando un ratillo. Es poco tiempo que tengo, la verdad. Vamos a ver. ¿Esta tía qué tiene? Ok, aquí ya no me sirve. No tiene nada. Así que nos vamos. Vámonos. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo lo llevas? A ver, vamos a comprar animales. El pato. Patito, patito, patito. Va aquí. Así mismo se va a llamar el pato. Genial, mandaré a la pequeña. Cule. Cule. No he mirado ni cuánto costaba el pato. 4.000, ¿no? Porque tenía 16.000. Vamos a ordeñar a las cabras. Por aquí. Cogemos esto. Esto no lo llevamos. Y vamos a ordeñar a las cabras. A las vacas. A las cabras. Cabra todavía no tenemos. Vale. Esto ya no me hace falta. Así que voy a guardar una de estas. Esta, vamos a hacer por ahí. Vale. Recogemos esto. Huevo de dinosaurio lo ponemos aquí. Vale. Hostia, también tengo que comprar los calentadores esos, si no. Vale, vamos a ir rápido a ver si me da tiempo a todo. Por aquí no hay. Si te apetece ahora jugamos algo, no sé, yo voy a estar un ratillo más y lo dejaré, la verdad. Si te apetece podemos jugar un Smite o un Ark, los quiero jugar. Estoy esperando a jugar con alguien. Vamos a ver cuánto me pide materiales esta. Bueno, el problema es el dinero, creo yo. Construir edificios. Coño, no. Ah, establo grande. Buah. No me pide mucho material. Vamos a construirlo. Y a ver en cuánto tiempo puedo ahorrar para comprarme una cabra. Que creo que costará lo mismo, 4.000, ¿no? Vamos.
Ya he terminado de hacer. Pues yo voy a estar. A ver, ¿cuánto llevamos? 34 hasta una hora de esto. Y jugamos a lo que te apetezca, la verdad, me da igual. Si quieres, jugamos un poquillo al Ark y lo investigamos y eso, que yo también no he jugado. Y después, pues yo qué sé, le damos un smile o algo. ¿Qué iba a hacer yo? Ya se me olvidó. Vale, voy a llevar esto a Gunther. Y vamos a abrir estas geodas. Mucho de esto aquí. ¡Wow! Vamos a abrir antes las geodas. No me ha dado tiempo. Uf, justo. Justo que Clean se iba ya. Hostia. Perfecto. Madre mía. Donar. Vale. Ya tenemos eso listo. Y ahora ya. Guardar esto y hacer dinero, tío, como sea. No voy a gastar muchos materiales, mucha madera. Pero bueno. Ha estado bien, más o menos. Vamos a guardar los materiales por aquí. Esto, esto, esto también. Esto, esto. Vale. Vale. Todo esto lo podemos vender. Bueno, esto lo voy a utilizar para comer. Y esto lo vendemos. Esto lo vamos a guardar. A ver. Y vamos a ver. Vamos a guardar esto por aquí. Otra vez está esto. Qué raro. Todavía no tenía morado de esto. Vamos a talar unos cuantos árboles por aquí. Damos todo esto. Venga, vamos. Ahí. Vale. Vamos a conseguir madera noble, ya que estamos por aquí. También. Vamos a limpiar un poco la granja, que ya está un poco hecha caquita, la verdad. Vamos a gastar toda la energía ya. Oye, pica aquí, ¿no?
esto. 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 Wow. No hay árbol aquí, madre mía. Esta granja es enorme, tío. Esta granja tiene que estar guapa, jugarla entre cuatro. Entre cuatro tiene que estar muy guapa. Cada uno en una esquinita. Vamos a coger esto. Vale. Yo creo que ya podemos ir a dormir y seguir al siguiente día. Vale. Creo que ha terminado algo de aquí, ¿no? Sí, han terminado los vinos. ¿De qué estaba haciendo vino? De mora. Vale. ¿El vino lo he llevado? Sí. Esto lo tiramos. Mora, he dicho que lo voy a utilizar para comer. Dos, tres moras. Esto lo echamos ahí. Y esto. ¿A qué tal? Limpiamos esto. Vale. Y pasamos de día ya. Mil. Bueno, ni tan mal, ¿no? Con tres vinos de mora a 180. Puta mierda, ¿no? Qué poquillo da el vino de mora, no lo sabía. Tengo una gana de plantar ya la semilla milenaria, tío, que la tengo ahí. Vale. Es el cumpleaños de Sandy, pero si todavía no conocemos a Sandy. Hola, solo quería recordarte. Vale, lo de la feria. Sí. Lo sé. Vamos a recoger un poco. A recoger maíz, unas calabazas de por aquí abajo, este árbol que ha crecido aquí en medio. Bueno, cosillas que pasan. Ah, tengo que ir a comprar dos calabazas, ¿en serio? Qué asco, ¿no? Este, ¿qué vino ha sido? De mora, pero es que el vino de mora, ¿cuánto da? 60. 60. Vamos a probar a hacer vino de grosella, ¿eh? Esto lo guardamos. Esto para venderlo. Vale, para venderlo. Y aquí esto. ¿Cuándo es mañana, vale? Listo, vale. Voy a vender esto y voy a ir por las calabazas. Bueno, ahora mismo no puedo. Mira, demora vender. Vender. Voy a hacer algo a los animales. Voy a quitar este árbol que me está molestando, la verdad, la vista aquí. De skin no estoy muy puesto, pero sí que estoy viendo bastante vídeos de Warchi, tío. No sé. Me estoy viendo todos los unos contra uno. Eso sí que lo estoy viendo, pero todos, ¿eh? Me gusta mucho, tío. Me entretengo muchísimo viéndolo. Ven y para acá, cabra. Vacas. Estoy acostumbrado a llamar dos cabras y
No son cabras. Vale, vamos a recogerle la leche a esto. Esto ya me va. Oye, ¿cuándo me van a dar leche XXL? Sale un poco de todo porque tanto hierbajo no necesitamos. Leche XXL, si ya he conseguido. Bueno, es que hay una que me la da y la otra que no. ¿El por qué? Ni idea. Bueno. Y ahora los polluelos. Igual que esto. Uno da el huevo XXL y la otra da un huevo normal, tío. Bueno, no pasa nada. De esto no me hace falta nada. Así que lo echamos ahí para vender. Vamos a guardar los materiales. Materiales. Vale. El resto vendemos. A mí es que con los que juega, no sé, tío, como que no me gusta. Cuando jugaba con Daylo y eso, sí. La verdad es que me molaba mucho. Pero con los colegas que juega ahora, que serán los de su equipo y eso, la verdad es que no me mola, tío. No sé por qué. Lo plantábamos de esto. Ah, bueno, pues. Es que no sé quiénes son, pero. Que no me molan, tío. Por eso no las veo. Pero antes, cuando lo hacía con Daylo y eso, que tenían una serie, sí que lo veía. La verdad, porque me gustaba mucho. Pero desde que juego con esa gente no me va tanto el rollo de la juice. Pues aprende pechá, tío, en esos vídeos. Ya. Es que esa gente. Puto guarche ahí dándole todos los días ahí a tope. Siempre está jugando a mi madre, tío. Es un máquina. Ah. Moridos. Muérete, baba. Ahí va, tú quédate ahí, ¿eh? Perfecto. Oh, rubí. Esto para venderlo viene de maravilla. Vamos a alejar esto. Que si no, no veo yo la cueva entera. Y no me mola. Porque ha sonado un caparazón. Ah, porque esto es un bicho. Ah, que me he confundido, bro. O sea, hay veces que abusan muchísimo. En los tres. Bueno, en los 3 contra 3 y en el 1 para 1 también. Hay partidas que duran 10 minutos. Diez minutillos, Dani, y voy contigo. Juego este día y un día más y listo.
y lo dejo por aquí. ¿Dónde estará la bajada, tío? Vale, ya está ahí la bajada. Voy a coger el cobre este que me hace falta, la verdad. A ver, vamos a echar un vistazo por aquí. Nada. Bichos. Vete. Pum, pum, pum. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Redship? No, no sé quién es, la verdad. ¿Pero Desmay o qué? Sí, supongo que será Desmay, claro. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con ese? Que será muy bueno, ¿no? Después lo miraré a ver. A ver los vídeos. Pero español, ¿tú conoces alguno? Que suba así en Mai y esté guay. Antes sí, antes estaba Daylo, que también estaba muy chulo. Y molaba muchísimo. Antes también estaba David Online. Aunque ese me gustaba menos, porque jugaba super. Y la verdad es que sus partidas eran un poco más aburridas. Aunque creo que sigue subiendo vídeos. Lo que pasa es que solo sube partidas así explicativas o algo así. Uy, qué técnico te has puesto ahí, ¿no? No me gusta la comunidad hispana como creador de contenido. Wow. Te has puesto muy técnico, ¿no? O sea, es que voy a tener que empezar yo a hacer vídeos de Rey, tío. ¡Buah! Coño, con el murciélago. Y gracias a Warchi conocí este juego, ¿eh? Yo el primer vídeo que vi de Stardew Valley fue de Warchi, ¿eh? ¡Wow! Este bicho viene a reventarme, ¿eh? No, no me ha reventado. Come. Joder, qué desgraciado tú. Vale. No, yo antes. Antes de empezar a jugar, ya lo conocía. Vaya, antes de tener el juego. Bueno, no, antes de tener. Bueno, vi sus vídeos y después me descargué el Smite. Yo lo sigo de hace, pues, antes de descargarme el juego. Así que ya te puedes hacer una idea de cuánto haces de eso. Antes tenía una calidad de mierda en los vídeos. Yo, vaya, el cambio que ha hecho. Tiene vídeos de reaccionando a sus vídeos antiguos. En los directos y... ¡Wow! Pero para esa época era hasta buena la calidad. Me voy a ir porque me van a matar. Paso de que me maten. Me voy. Vamos al nivel 50. Ya ves. Él tiene un vídeo jugando, vaya, el principio de Smite.
Bueno, yo no empecé a jugar en Mai en cuanto que salió, porque al principio, por lo que he visto en vídeo, era un poco caca, la verdad. Lo que viene siendo los gráficos y eso parecía un poco mierda. Mira cómo enamora de esto. Voy a intentar hacerme esto. Estos niveles son nuevos, ¿eh? Cuando yo me hice la granja que yo tengo grande, no había niveles de estos aquí en esta mina, ¿eh? O es cuando te las pasas, no lo sé, ¿eh? Esto para hacerte el logro, la verdad. Era una beta hasta hace. Ya lo sé. Sí, por esa época jugábamos nosotros. Yo me acuerdo que al principio jugábamos a la beta. Creo que ya voy a matar esta baba. Voy a llevar ese hierro por aquí. Por aquí esto. Y ya está. Subimos por aquí. ¿Tú tienes el ARC instalado o qué? Esto para dormir. Vamos a coger dos arándanos. Ni yo, ni yo. Vamos. Creo que hace falta Hamachi, me ha dicho mi hermano, para poder jugar servidores privados tú y yo nada más. O tenemos que jugar, si no tenemos que jugar en públicos. Ahora lo miramos. Voy a dejar el Stardew Valley por aquí. 2000, ¿vale? Esto es que ni... Vino de mora. Vino de mora es un mierda, tío. Grosella. ¡Oh! Mermelada de grosella, ¿eh? Mermelada de grosella. Da 200. ¿Cuánto da el vino? Vale.